Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos una figura que ahora mismo les muestro, pero primero les enseño la caja. Tenemos ustedes caja serigrafiada personalizada para esta figura que sea Air Channing de APC Toys. Por un lado, esta serigrafía tan bonita, me encanta. Y por otro lado, pues la publicidad para hacerse miembro premium, cosa que les recomiendo encarecidamente para ahorrar dinero. Bueno, vean que coge perfectamente, son ustedes que cogen en España, no es lo mismo que en Latinoamérica. Para mis amigos de Latinoamérica, un saludo. Coge perfectamente dentro de la caja, solamente faltaría, tiene un poquito de espacio para poner el plástico de burbujas. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos ni más ni menos que a la... Después de esta pausa dramática, vamos a dar la bienvenida a la condesa, de la noche del Dark Forest. Un título bastante grandilocuente, pero bueno. Es una figura de APC Toys. Bueno, saben ustedes que APC Toys últimamente ya no firma sus cajas, pero aquí tiene una caja de Megatron. Vean ustedes que el estilo es pues prácticamente el mismo, el estilo, y es APC Toys en, a todos los efectos, pero no firma las cajas para no tener problemas. De hecho, vean que incluso el sello de rotura de calidad pues es exactamente el mismo. Pero bueno, como les digo, parece que no quieren tener ni un solo problema en cuanto a la patente, porque creo que no deberían de tenerlo. Bueno, en principio les pongo, porque les pongo a la Air Channing, o Air Channing, como se diga, Air Atnit, no sé cómo se dice exactamente, de atacar a Tommy. Pero en principio, según he oído, está basada en esta. Yo tengo que decir que esta aún no ha salido de la caja. Salió de la caja para ver cómo era un poquito hace muchos años, pero luego se volvió de la caja, no la he transformado siquiera. Yo tengo muchas dudas, porque se ven bastante diferentes por las fotos que he visto. Pero bueno, en principio dicen que está basado en esa figura. Veremos a ver si no está basado en una serie de la línea Transformer Prime, según ustedes, que en este caso sería AM Línea Ars Micron, que sería la línea de Takara. La caja no tiene nada que ver. Por este lado, este dibujo, ilustración, columna de fondo, la misma ilustración, por aquí lo mismo, pero en unos colores bastante psicodélicos, Art Gallery han puesto, de Gallery, pero bueno. Y aquí ya pues un boceto completamente, aquí Night Countess y aquí pues warning y aquí los, ya lo diré, los QR, como sea la palabra, para las instrucciones, el manual. Creo que la caja es que en la parte trasera no tiene nada que ver, pero ya lo que sí que es similar a las cajas que hacía APC Toys antes, pero bueno, él ahora no quiere firmar sus cajas y ya está. Es que se ve tan diferente las imágenes, ya digo que no la he transformado, pero yo no sé si... Tengo mis dudas, ¿eh? No lo sé, vamos a ir viendo, pero tengo mis dudas que esté basado en esa figura o no, porque sea bastante diferente. Bueno, vamos a abrirla, que ya me iba sin abrirla, iba a cerrar ya sin abrirla. Es la otra falta que la abramos porque no tiene nada que ver. Bueno, ven ustedes que está en un corcho pan negro, como siempre con esta compañía, como casi siempre con esta compañía. Tiene aquí las aspas, bueno, la figura, qué bonita. Es que ahora digo, es que vean ustedes, es que no se parece. Pero bueno, no lo sé, si es un remolado muy fuerte, no lo sé, iríamos viéndolo. Bueno, las patas, bueno, las hélices que están aquí. Luego estas patas tan bonitas que las mosas no han salido, porque esto no sé si Doctor Who o alguna compañía. Doctor Who suele hacer las espadas, por ejemplo, las hizo Doctor Who para Megatron y Optimus de esta línea, pero no lo sé dónde han sido estas patas tan bonitas. Y al menos todo en un corcho pan negro para que se quede impertérita por los siglos de los siglos. Y luego el manual es bastante penoso porque las fotos son de una calidad ínfima. No es que ya no sean a color, es que no es ni blanco y negro, ¿qué es eso? Es como una sombra y se ve bastante mal. Vamos a ver, ven ustedes, del modo robot a este modo araña con esas patas. Luego ya pues del modo robot al modo alterno volador. Pues este sería modo araña. Otro, pero es que es eso, que no se ve. El manual, muy eficiente. La presentación está bastante bien, la caja es como la caja de APC Toys, un poco atípica, pero cumple bastante bien. Pero, y bueno, el corcho pan negro muy bueno, pero el manual realmente malo. Deberían de ver ustedes la cara de gilipollas que tengo ahora mismo. Porque yo estaba convencido de que esta figura
era un caos de esta. De hecho, a PC Toys, de momento, todo lo que había hecho eran caos, con modificaciones o sin modificaciones, pero eran caos, eran copias, a veces iguales, a veces remodeladas, a veces un poquito más grande, pero copias al fin y al cabo, de figuras de la línea Transformer Prime. Y ahora me encuentro con esto. Yo estaba convencido que era una copia de la versión de Luce, o sea, de Hasbro Takara, en este caso es Takara, de Chani, pero no, es que yo creo que no tiene nada que ver realmente. De hecho, hasta les he puesto la Cyberverse, creo que era esta, para enseñarles a ustedes un poquito a ver si se basa en esta. Es que tampoco, es que no se basa en ninguna de las dos. En cuanto lo he transformado esta, porque también tengo que decir en mi defensa que esta no me ha transformado aún, entonces tengo un poquito de escapatoria por ahí, si ustedes me lo van a permitir. Vean ustedes que es que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver ni en cuanto a tamaño, ni en cuanto a forma, ni en cuanto a nada de nada. Vean ustedes, esto es el pecho, esto es la entrepierna. Vean ustedes dónde se queda aquí el pecho. Y las piernas son más largas, más gruesas. Es que no tiene nada que ver. Es que vean ustedes el pedazo de bisagra que lleva aquí esta. Bueno, decirles que el de Luce me parece en el modo alterno, que es un buen molde. Vemos el pedazo de bisagra que hay esta figura aquí. Vean como toda la cabina es traslúcida. Esto está pintado y no tiene esa bisagra. De hecho, es como mucho más redondita que esta. De hecho, es más parecida, realmente creo que es más parecida esta animación que esta. De hecho, hasta las aspas, vean que no tienen la misma forma. Tienen un sistema para que puedan rotar. Eso está muy bien. Le puedan rotar, pues claro, se quedan dentro de un, bueno, se quedan aquí dentro del pivote, entonces tiene que un sistema para que roten, y eso está muy bien. Pero es que ni siquiera las aspas tienen ni el mismo tamaño, ni la misma forma, ni nada, realmente no se parecen en nada. Entonces me ha llamado mucho la atención, me ha chocado mucho. Vean ustedes las piernas, tienen nada que ver. Pero es que si tomamos la clase Legend de toda la vida, de Cyberverse, bueno, clase Legend de toda la vida, vean como tampoco, y se habrán basado en esta. Yo creo que tampoco se han basado en esta. Sí que puede tener algunas partes parecidas, como transformando las piernas, pero tampoco. De hecho, esto tampoco se transforma. Se abre hacia arriba y se da la cabeza. Y aquí esto se abre hacia arriba. Hay que abrir estas partes y todo. No es exactamente, o sea, no es ni parecido. Siquiera, no son ni siquiera parecidos. Me ha chocado mucho, sobre todo que no fuera parecida a esta. Se habla, después de ver esto, pues he tenido que informar un poquito, se habla de un remolde, pero es que no sé si quiere ser un remolde. Vamos a ver en el modo robot, porque en modo robot vamos a apreciar mejor. Ya sé si es un remolde. Bueno, el molde está bastante bien. Sí que da que la parte de abajo, pues claro, es un poquito de piernas y de cuerpo, pero es que voy a decir lo mismo de siempre. ¿Cómo meter un Transformer en este modo? Cuando es un coche, tiene muchos paneles rectos. Bueno, un coche, un modo alterno terrestre, tiene muchos paneles. Esto, pasa que cuesta también bastante encajarlo todo en el sitio, ¿verdad? En eso lo digo, cuesta un poquito, bastante encajarlo todo. Lo que estoy diciendo, cuando es un modo, por ejemplo, un camión o un coche, pues claro, es fácil meter, esconder cosas detrás de paneles rectos, pero si esto es que es redondita, tiene esa forma, ¿cómo vamos a esconder aquí nada? Que es imposible esconder nada. Los colores muy acertados. Me ha gustado esta parte, hubiera sido traslúcida también. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede pedir todo. La forma muy, muy bonita, la forma. Muy, muy buena. Creo que cumple bastante bien con lo que vimos en la serie. Se va a quedar un poquito en los pies de la vista, pero es que vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo esconder un modo robot en estos modos alternos? Es pasa lo mismo cuando es un avión. Es que es muy complicado. Helicópteros, aviones, motos. Modos alternos donde no puedes esconder nada. No tengas paneles rectos para esconder nada. Pues es muy complicado esconder las cosas. Yo creo que este modo alterno es buenísimo. Es muy, muy, muy bueno. Creo que cumple muy, muy bien. Dice aquí, soltera, aquí tienen unos puertos caramelos para que pueden usarse. Pero ya les digo que, en principio, el modo alterno, sin estar basado en el modo de Luce, a mí me ha parecido muy convincente, pero de verdad que aún estoy un poquito en shock por ver que es que, vean, es que no se parece absolutamente nada. Pues esos pivotes, por ejemplo, bueno, esos puertos nos valen para hacer este modo helicóptero araña tan curioso. No puedo ponernos los puertos de aquí, entonces lo he puesto los puertos de arriba porque me hago miedo de partir nada. Yo creo que aquí sé bastante bien el efecto que se trata de conseguir. Creo que como modo araña no está mal. De hecho, tampoco parece, si lo bueno, se ponen de lado,
parece, si puede ser un helicóptero, pero creo que de frente queda bastante curioso. De hecho, este modo alterno queda bastante bien, aunque tenemos otra sorpresa más que ahora mismo vemos, pero en sí se ve bastante bien. Entonces, como modo araña, queda bastante convincente, aunque, bueno, se nos sale de aquí, es lo que les digo, aquí pues es más complicado de meter y no me he atrevido porque realmente me da miedo romper algo. Entonces, comprarlo aquí, creo que ya se ve bien el efecto. Y a mí no me disgusta, creo que queda bastante bien. Y aquí tenemos el modo estrella de esta figura para mi gusto, porque realmente este, no sé, modo cazador sería realmente el modo que, pues casi donde más tiempo vimos en la serie, creo yo. Cuesta un poquito colocarla bien todas las patitas para que se quede sujeta, pero bueno, se queda sujeta, pasa que se queda más levantada. Y realmente, pues no sé cómo colocar las patas para que se quede más levantada, pero realmente es un modo alterno muy bueno. La parte de atrás creo que se queda así, porque el manual pues no ayuda mucho con esas fotos en blanco y negro, pero realmente sería algo así como se quedaría la parte trasera, como haciendo pues eso, la parte trasera de una araña, sería así. Y me gustó mucho que la cabeza, este es todo la configuración que tiene para poder colocarla en esta posición para que mire hacia adelante durante este modelo. Me cuesta un poquito colocarla en el sitio, pero una vez colocada es un modo alterno realmente bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que las patas, ya se soltaron, las patas cuando abren deberían de tener una especie de giro hacia el lado, porque habría que abrirlas bastante así, una cosa así, para que se queden en la posición que a uno le gustaría. Es como una cosa así, entonces se queda muy abajo. Creo que es un fallo el no tener una posición para poder ser una especie de pivote para poder girar en algún sentido, pero bueno, este modo es realmente, aunque las patas se suelten, no me acaba de convencer mucho estos pivotes, pero bueno, este modo, como les digo, es un modo más que correcto y para mí es el modo alterno, o sea, el modo preferido de esta figura sería este modo, porque realmente ya es el modo que vimos durante toda la serie. Entonces queda muy, muy bonito. Muy, muy bueno. Vamos a probar una cosa, a ver. Quizás si lo pongamos aquí, nos va a pegar la hostia padre, pero bueno. No, iba a probarlo, digo, si lo ponemos aquí sobre las cajas, pero es que es difícil buscarle el punto de estabilidad para que se quede lo levantada que uno quisiera. Pero bueno, de todas maneras, se puede colgar, por ejemplo, de un hilo y sería el modo alterno, bueno, el modo estrella, el modo perfecto para esta figura. En mi defensa, si ustedes me lo permiten, tengo que decir que realmente no había sacado de la caja honesta ni le había transformado siquiera. Había visto un poquito el modo alterno, pero no lo había transformado siquiera, apenas que la transformo. Yo no sé de dónde ha salido que esta es un caos de esta, pero nada más lejos de la realidad. Yo no sé dónde ha salido esta, ¿eh? No sé de si es un molde original, si alguna compañía alguna vez ha sacado algo de eso. Estoy con información y he encontrado nada. Nada. Así que me inclino por pensar que es un molde original, pero no sé de dónde ha salido que es un caos de esta. No se parece en nada. No es que digan, no, está remoldeada, aquí va a estar remoldeada, si es que no se transforma igual y no se parece en nada de nada. De hecho, miren ustedes de espaldas, si de frente se parece poco, es que de espaldas se parece un menos, la cabina desaparece por completo aquí dentro. Por cierto, no transformé una pequeña tontería de este en el modo alterno. Les reto a encontrar qué era lo que estaba mal transformado, como siempre que transformado mal, bien alguien me lo dice, ¿qué está mal transformado? Porque esta vez es una cosa que es difícil darse cuenta. Pero lo dicho, no se meten en nada, no tienen ingeniería ni parecida, ni similar, ni nada. No han cogido esta figura, han hecho un gran remoldeado y han cambiado muchas cosas, digamos, no nos hemos encontrado esto. No se meten en nada, así que yo esta la diría por un molde original. Y es que respecto al, bueno,
tampoco. O sea, usted tiene aquí la cabina, la publicidad lo tiene aquí la cabina. En nada, ya no me ha gustado ponerla a comprar, pero como dice la moda alterno, que podría ser, pues en nada. Yo digo, no se ofrecen en nada. De hecho, esta es mucho más alta. Tiene los faldones porque el molde, bueno, el molde original, iba a decir. Esta es que ni siquiera se sujeta la. No es que no me guste, pero. Esta figura, si la llevo a abrir sin conocer esta, pues me hubiera gustado bastante. Pero claro, al ver esta, pues. Incluso los faldones los tiene colgados en el mismo sitio. Esta las tiene. Esta la tiene puesta por detrás. Ahí no se parece en nada. Ni en altura, ni dicen, no es que es oversize. No es oversize. Ni nada. De hecho, en el modo alterno son bastante parecidas de grande. No se parece en nada. Pero nada, cero. Ni bueno, esta le faltan los stickers, que son ustedes que tenía Ars Micron, traía stickers. En este caso no tenía ningún sticker. Pero no se parece en nada. Bueno, esta es una absoluta belleza. Los colores son exactamente iguales que los que trae el personaje principal. Y solamente hay una pequeña cosa que hace que no sea igual que el personaje principal. Y es una tontería, pero claro, es esta parte. Fíjense, el tacón no tiene este alerón en el tacón. Pero claro, yo creo que tiene sentido porque si no la figura se quería. De hecho, esta es muy complicada tenerla de pie porque... No, que les digo, ¿qué está ahí? Porque no tiene apenas apoyo detrás. Sí que le hicieron aquí un apoyo porque tiene apoyo. Y esta, en cambio, tiene todo este apoyo. Entonces hace que sea... bastante estable. Es en lo único, porque lo demás, ya le digo, hasta las faldas laterales son iguales. Es muy muy parecida. Bueno, la cabeza, vean ustedes, no sé si un poquito, la cabeza es espectacular, el esculpido del pecho es espectacular, es muy muy bonita. Estas franjas son como moradas que tiene aquí. No va a dar exactamente el color exacto porque como mi fondo está en negro, con las figuras negras pasa eso. La espalda es perfecta, no tiene nada de mochila, es perfecta, esconde toda... No la ha transformado ni la transforma en directo porque son muchas veces... digo que se va a romper, pero son muchas piezas finas, pero vean cómo se esconde aquí totalmente la cabina, aquí dentro que... No voy a dar más pistas. Bueno, ¿ves cómo se esconde la cabina aquí dentro? No doy más pistas sobre lo que está mal transformado. Bueno, en el modo alterno. Vean las piernas perfectas. Ya digo, suerte falla esta parte de aquí. No sé si podrá subir hacia arriba. Yo creo que es una pieza todo y no se puede desmontar ni nada. Pero en principio, a mí no me molesta. Pero en principio, a lo mejor si se hubiera probado hacia arriba, ha acabado mejor. Pero ya digo, es que le da una estabilidad al molde. Que claro, tiene que tener esta estabilidad. Aunque usted ahora mismo no lo esté viendo porque... subir mucho la torna, es lo que les digo, queda muy muy bien así. Pues conseguimos que el color de un poquito más parecido aquí con la toma más baja. Vean, si aquí el color es un poquito más parecido, ven ustedes esos cuernos en la cabeza. Ven, si queda la cabeza, la han... Vean, es que ni siquiera la cabeza es la misma. Yo diría que la cabeza no es la misma. A ver, perdón, que no me guste nada. El tamaño del ojo ni siquiera es el mismo. No se parece en nada. Ya les digo, esos cuernos a ver que no se nos caiga esta. Esos cuernos tan bonitos, a lo Maléfica, que no sé tampoco el personaje. Muy, muy bonita. Ya les digo, muy, muy bonita. Todo. Vean ustedes que el abdomen, que bien definido. Aunque tiene, fíjense, que tenga aquí, porque por dentro está como un poquito hueca, claro, pero es lo que les digo, es muy complicado. Pero vean cómo el abdomen visto de frente es perfecto. Es una obra de arte esta figura. Y vean ustedes, las rodillas están muy parecidas. Y los pies, ya digo, el único fallo de los pies de ese alerón, pero yo creo que lo han hecho adrede para conseguir esa estabilidad. Y ya por detrás, los pies, todo perfecto. Luego articulación, no voy a comprar con aquella, porque la articulación, vean, tiene articulación de rache en todos lados. Esta parte incluso gira un poquito para poder dejar un poquito más de margen a la articulación. Bueno, la cabeza también gira. Aquí tiene un poquito de scrum, pero claro, es por la transformación. Esperen que me ría. Vean todo lo que articula la pierna. Ahora hacer poses. Usted hacer cualquier clase de pose, pasa que es complicado mantener la estabilidad
pero puedes hacer cualquier clase de poses que no voy a poder conseguir. Le voy a poner un apoyo para conseguir que se quede quieta completamente. Pero que es una figura que realmente han conseguido sacar algo exactamente igual que lo vimos en la pantalla. Muy, muy buena. Para el modo robot, los extras serían las patas de araña, que ponemos lo primero porque es lo que más cuesta de poner realmente. Luego tenemos esta hélice, que ya se transforma en esas patas de araña que le salen, por ejemplo, a esta de la espalda. Pero esta, como ustedes, queda un poquito pobre resultado. Y vean qué bien se queda con todas las patas estiradas. Podemos ponerla en otras posiciones para dar un poquito más estabilidad a la figura. De hecho, no es tanto como un poquito el suelo, pero lo que sujeta a la figura realmente son los portentosos talones que le dan. Vean que se nos va hasta hacia adelante si lo ponemos demasiado. Vean qué bonita que se ve. El tema de los talones al final ha resultado una idea buenísima, aunque estéticamente queda un poquito raro, pero ha resultado una idea maravillosa. Aquí en el modo robot se sujeta mejor que en ese modo alterno, bueno, medio alterno dijéramos. Ese modo araña se veía un poquito, y ahora aquí se quedan bastante mejor. Ya digo, es una gozada para las poses tener esas patas saliendo de la parte trasera. Es una auténtica gozada para las poses. Es que se queda realmente maravillosa. Salen del mismo punto que salían en el modo araña. Vamos a intentar poner esta parte arriba, si no se cae, pero al final la tiramos al suelo. Así que se queden todas iguales. Ya digo, el tema de los talones, por la estabilidad, ayuda una barbaridad. Y hace que se vea realmente bien. Muy, 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 muy buena. Bueno, luego tenemos las hélices que se transforman para poder conseguir hacer ese efecto. Vamos a ponerlas así, seguimos aquí así, serían algo así. Que también quedan bien, de hecho, en parte, serían parecidos. El modo robot realmente casi lleva más las patas así, aunque bueno, tú ponerlas, perdón, qué tonto que estoy, tú ponerlas con el pivote hacia adentro para poder colocarlas. Vamos a quitar la pata de araña, pues todo aquí detrás no nos va a coger. Y lleven cuidado porque las patas de araña, ¿no es lo que le digo? Si le está usted moviéndola, pues al final del pivote tienden a salirse. No es algo que suceda muy a menudo, pero bien, así también queda bonita. Y evidentemente queda bastante mejor que esta. Que ya no tengo nada en contra de esta figura, pero claro, es mucho, 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 mucho mejor esta figura. Esta se queda, pues prácticamente, se queda perfecta. Prácticamente perfecta. Con estas patas creo que se ve mejor, pero así también se vería, o sea, sin añadirle ninguna cosa que no traiga en el modo alterno, por así decirlo, también, aunque tiene dos modos alternos, el modo araña también contaría, se quedaría muy, muy bien. Pues como saben ustedes que me gustan muchísimo las comparativas, vamos a acabar con la comparativa de tamaño en el modo robot. Bueno, todo figuras de APC Toys, en este caso menos la Aerith Chutney de Takara. Vean qué bien que luce mi sticker. Ya le expliqué a ustedes la review de Rampage, aunque no sé cuál subiré primero. Pero bueno, si subo primero esta, este es un sticker que me voy a enseñar ya que estoy. Bueno, no sé cuál voy a subir primero. Es un sticker de los de Southside Store. Lo cortan ustedes, le quitan el fondo blanco, lo pegan y entonces luego retiran el plástico. Es una calcabonía, un sticker en seco, de cal, creo que se dice en inglés, es la palabra exacta para esto. Pero qué bonito que se ve. Son ustedes que con los stickers de Southside Store dan ustedes sus figuras perfectas y oficializadas, cosa que para los tacarosos es muy importante. De hecho, es su modo de vida es la única cosa que les importa en la vida, al parecer. Perdonen. Bueno, todo figura de APC Toys, como está diciendo Sunway, sería oversize, un poquito más grande. Y bueno, en principio Arsis sería el mismo tamaño y Time Megatron sería el mismo tamaño. Yo, aquí es complicado porque no hay una escala exacta, una medida exacta que alguien haya dicho esto mide tanto y esto mide tanto. Creo que no la hay. Entonces son todo pues un poquito scale charts creado por los fans, por los aficionados. Yo no sé si este es el tamaño exacto. En principio, por lo que he visto, debe ser un poquito más pequeña, pues Soundwave o Soundwave más grande. Pero creo que se ve muy bien. Lo que tengo claro que esto, así, este tamaño, esto
se vería ridículo. Ese tamaño para mí es ridículo. Para mí, comparado con Megatron. Siendo Megatron el más grande de todos los Transformers de esa serie. Creo que es el más grande por los Charles que he visto. Esta se vería bastante, bastante mejor. De hecho, tendría que llegarle por un poquito más abajo de la cintura. Creo que le sobra un centímetro o algo así, le sobraría para estar exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene que ser un poquito más grande que Arcee. Y ahí, vean ustedes, está bastante bien. Es un poquito más grande que Arcee. Si quitamos el centímetro, serían igual de grandes y creo que tiene que ser un poquito más grande, aunque a no ser, no haber una escala oficial, como por ejemplo la de Sumbo, pues es complicado dirimir exactamente el tamaño que tiene que tener. Pero bueno, creo que con este tamaño va bastante bien servida, queda bastante bien. Y lo comparada con Soundwave, por ejemplo, Soundwave debe ser más grande, de hecho Soundwave bastante grande. Queda a la altura, más o menos un poquito, incluso más pequeño. Entonces, yo creo que a esta Air Channel le sobra como un centímetro, más o menos, o quizás le falte a Soundwave un centímetro. Ya ven ustedes que lo hicieron más grande, pero así tiene que ser más grande. Bueno, quizás sea a Soundwave a que le falte un poquito, pero creo que es bastante bien. Creo que en esta escala, vean, esta escala de malvados de APC Toys, también salió Optimus, pero bueno, en principio vamos a poner aquí los malvados y Arcee, porque Arcee es su enemiga natural. Creo que sería su enemiga natural. En esta escala quedaría bastante bien. Yo creo que es una escala que yo daría por buena. Aunque debe ser un poquito más pequeña esta figura para estar perfecta. Yo creo que esta escala... Es que ya lo digo, el tamaño entre Arcee y Air Channel, para mí me parece un tamaño, una diferencia de tamaño bastante... Bueno, entonces creo que quedarían bastante, bastante bien. Y se ven todos juntos. Se ven preciosos. Recuerden ustedes que en principio, para mí, yo, hasta que me diga lo contrario, para mí esto es un molde completamente nuevo. Y también, como es un molde completamente nuevo, vemos que encaja perfectamente en la estética de los otros. Perfectamente también. Vean cómo tiene, por ejemplo, por poner un ejemplo, tiene partes como la hombrera o esta parte de aquí, que serían parecidas a las formas que tiene Arcee, por ejemplo, o incluso el mismo Soundwave, sean parecidos en los brazos a la forma, esas formas puntiagudas, alargadas, casi punzantes en algunas partes, como esta parte, casi punzantes, que se ven bastante parecidos. Creo que si es, yo creo que es un molde nuevo. Si es un molde nuevo, creo que han acertado completamente y se ve muy bien con sus compañeros. Creo que nadie diría, si ustedes los ponen todas las figuras estas juntas, nadie diría que esta figura no es de la misma compañía de diseño que los demás. Creo que es un diseño muy bonito. Ya digo, es que se ven... es que no puedo con Transformers Prime, es como animate, es una de mis debilidades. Es que son tan bonitos y tan bien hechos, que vean qué equipo de figuras sin huecos, con buen tamaño, con buena calidad, aunque algunas hayan sido oversize y esta sea nueva, pero estos dos son simplemente magistrales. Y cuando venga Bullhead va a ser también magistral seguro también, el de APC Toys. Así que $43 tienen la culpa. Ahora mismo estaba mirando ahora, porque ahora está en preorden, se agotó la primera wave, al parecer está en 44, es exacto. Que son ustedes que se hacen el depósito de preorden ya, le descuentan luego $1, así que serán $43. Como tienen $3, no lo duden y cómprenla. Ya una muy buena figura, con muy buenos extras, porque estos extras no se los pongo ahora, pues pongo los normales, por así decirlo, porque estos extras, si no, no me cogieron en el escenario. Pero ya les digo, tantas figuras. Pero serían muy, muy, muy buenos. Y si pueden, si no es con APC Toys, pues completen su línea de Transformers Prime, pues son figuras muy buenas. Ya les digo, y ojalá APC Toys los saque todos, pero si no los saca todos, busquen ustedes en segunda mano, aunque sea, y compren su figura de Transformers Prime, porque son muy, muy buenas. Ya ves, la última, para mí, es la última buena línea que sacó Hasbro, porque antes Hasbro sacaba líneas como Animated, como Hanford Decepticons, como este Transformers Prime, que eran maravillosas. Entonces, anímense, y si no pueden completarlo con APC Toys, los personajes que nos salgan, compétenla en, ya digo, en el mercado de segunda mano, pero ustedes encontrar figuras sin un problema, porque se va a llevar una línea de una calidad impresionante y muy buen diseño, porque estos diseños, los tres diseños que son diseños de Hasbro, los tres, son geniales. Geniales, sí, estoy diciendo que un diseño de Hasbro es genial. Es genial. Así que ojalá Hasbro y Takara vuelva algún día a darnos estas maravillas parecidas a la serie y a un precio más que justo.
Bueno, amigos, ya no sigo más. Comenten, comenten, comenten. Y voy a comentar. Hasta luego, amigos.